Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro Tiny Bee Robot? Vamos a utilizar el sensor de ultrasonido que vemos acá. Este lo que hace es lanzar una onda de sonido y esperar a que regrese para calcular la distancia de un objeto. En este caso vamos a aprender a usar este sensor para evitar obstáculos automáticamente. Los bloques que vamos a utilizar son los bloques de lógica, como vemos acá, una condicional y un bloque de comparación. Vamos a crear una variable que se llame distancia y nos permita fijar la distancia a la cual nuestro robot detecte el obstáculo que le vayamos a poner. Y necesitamos unos bloques de extensión que vamos a habilitar con este enlace que les voy a dejar en la descripción del video, para poder habilitar TinyBee y poder habilitar NeoPixel, en la cual vamos a utilizar estos bloques que ven acá, que nos permiten programar nuestro robot de manera que formemos este programa completo, en la que nuestro robot TinyBee detecte el obstáculo y pueda esquivarlo a cierta distancia. Vamos entonces a entrar acá en materia. Vamos a entrar en nuestro MyCoder, crear nuevo proyecto. Vamos a poner TinyBee y vamos a crear este programa de TinyBee. Listo. Lo primero que vamos a ir es aquí a extensiones. Aquí en extensiones vamos a pegar este código que les había dejado acá. Como vemos, este código lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en extensiones. Aquí voy a pegar el código, lo voy a buscar y me aparece esto. Esto le voy a dar clic y automáticamente aparece TinyBee y NeoPixel. Vamos a utilizar el bloque para siempre acá. Este bloque, y vamos a crear una variable. Esa variable la vamos a llamar distancia. De ella se desprenden tres bloques para fijar la distancia y para cambiar la distancia. Entonces vamos a utilizar primeramente este de fijar la distancia para nuestro sensor de ultrasonido. Para eso vamos a ir acá a TinyBee, vamos a buscar ultrasonido y aquí lo ponemos dentro del cero. Le vamos a fijar una distancia para que ese ultrasonido detecte el obstáculo que le vayamos a poner. Utilizamos acá el bloque de lógica y dentro del bloque de lógica vamos a hacer una comparación. En la comparación la distancia y ponemos cuando la distancia sea menor, y aquí ponemos el número que queremos que nuestro robot detecte el obstáculo, por ejemplo a los 10 centímetros. Puede cambiar, lo puedes poner cambiar en otro número. Entonces vamos también a ponerle en TinyBee, vamos a buscar este de este bloquecito para que cuando detecte le vamos a poner back, o sea para que retroceda las llantas de nuestro robot o de la vuelta, y le vamos a poner una velocidad de 80. Tengamos eso, le agregamos una pausa y nuevamente agregamos otro bloque de aquí de TinyBee. Puede ser el mismo que habíamos puesto, solamente que ahora lo vamos a cambiar, que haga una pausa, que gire a la derecha a una velocidad de 100 y que nuevamente haga una pausa. La pausa se la vamos a poner de
200 milisegundos. Una vez tengamos ya esto, le hemos ya hecho una condición a nuestro robot. Si no detecta ningún obstáculo, pues podemos utilizar este bloque otra vez. Lo ponemos en el sinop, que siga avanzando a 80. Aquí esta es la condición. Si nuestro robot se encuentra con un obstáculo, debe dar su rueda debe girar hacia atrás 80 a 80, hacer una pausa y voltear a la derecha. Si no se encuentra un obstáculo, debe seguir avanzando. Este es el programa que vamos a tener para nuestro robot Tiny Bit. Sin embargo, yo quiero que también al iniciar me aparezca un bloquecito o un icono en nuestro robot para que también utilicemos el LED de nuestra pantalla. Ahí vemos ya cómo estamos modificando el programa. Inicialmente el programa era este, ahora lo estamos modificando. Le hicimos que apareciera un icono mientras el robot está en movimiento. Y también le vamos a prender las luces. Para poderle prender las luces, vamos a utilizar los siguientes bloques. Voy a buscar acá de estos bloques este bloquecito que tengo acá. Este sirve para prender las luces. Y aquí, en este que aparece aquí, vamos a poner RGB Card. Esto es para cambiar las luces, que nuestro robot prenda las luces. Lo podemos poner de rojo, azul, amarillo, verde, azul. Lo voy a poner de azul para que nuestro robot prenda ahí esto, sus lucecitas. Ponemos este aquí debajo nuevamente. Este no nos sirve. Vamos a poner este aquí debajo y vamos a poner otra vez este de RGB, que siempre podamos ver la luz encendida de nuestro robot. Ahora lo que tenemos que hacer es descargarlo y probar cómo funciona.